campanita, llegaste a la campanita, bien. Tirin, tirin, tirin. Estoy jugando un juego para aprender a leer. Un juego para jugar, para aprenderse las letras. Estoy jugando un juego que es para aprenderse las letras y para aprender alguna otra cosa. El Graphogame es un juego, más que nada para los niños que tienen problemas de dislexia, ya los que les cuestan las vocales, los sonidos, las letras. Con ello van jugando, van pasando etapas, ya, bueno, ya ingresan primero con un personaje y con su nombre. Luego existe la primera parte donde están las etapas y que cada niño posee dentro de esa etapa variados juegos. Y que se van pasando a través de una ventanita que nosotros decimos la ventanita azul. Con gusanito, con un caballero de agua y con una niña que la muevo. La fundación Araucanía Aprende se dedica fundamentalmente al desarrollo de proyectos que contribuyen al mejoramiento de la educación en la región de la Araucanía. Esta región en particular es una de las regiones más pobres del país. Se concentra también la mayor cantidad de población rural y de origen indígena. Por lo tanto, presenta fuertes carencias a nivel educativo. Tiene los peores resultados en las mediciones estandarizadas y los niveles de lectura que hemos detectado en los niños son muy inferiores a lo que se observa en el resto del país. Nosotros detectamos ya desde el inicio de la fundación, en el año 2004, que nuestros niños tenían grandes dificultades para aprender a leer en etapas iniciales, estoy hablando de primer grado, segundo grado, enseñanza primaria. En este proceso de investigar soluciones a este problema descubrimos una experiencia desarrollada en Finlandia, en la Universidad de Jyväskylä, básicamente centrada en el uso de videojuegos para que los niños pudieran aprender a establecer esa conexión que existe entre el dibujo de las letras y el sonido de las letras. Y así surge Graphogame como un videojuego que se usa ampliamente en el mundo, se usa en 9 ortografías diferentes, profusamente en África y en Europa. Y la versión chilena y en español se terminó de elaborar recién a finales del año 2014. Go. Lo que nosotros estamos haciendo con Graphogame es justamente la prueba en terreno respecto de la posibilidad de que la utilización de este videojuego facilite el aprendizaje de la relación grafema-fonema en niños de riesgo social y con ello prevenir el retraso lector que se va a ir presentando en las etapas posteriores de la educación de los niños. Lo que estamos haciendo hoy en Chile con el uso de este videojuego es poder primero establecer cuánto podría facilitar o acelerar el aprendizaje lector en niños que están en situación de vulnerabilidad respecto y o asociado a los procesos de enseñanza de la lectura que se dan en el aula normal con los profesores. Esa es como una primera área. Pero antes de la R, ¿cuál vamos a poner? La T, muy bien. La T con la R. R, muy bien. Y para que suene tra, tenemos la T, la R. ¿Qué va a venir ahora? Bien, Francisco, me encanta que hayas dicho eso. Todo esto de la informática a ellos les llama mucho la,
la atención, ellos son todos niños tecnológicos. Entonces, es más entretenido para ellos que estar en la sala trabajando con el aprendizaje de la lectura. Y se adelantan ellos a la letra que vamos a trabajar porque ya la escucharon. Y eso yo noto el cambio, de que ellos ya, ah, no, si esta letra yo la vi porque me la basaron en el juego. Entonces la conocen. Fuer. Fuer. ¿Qué empieza con Fuer? F. Primero F, ¿o no? F, U. Ya. E. Ya. R. La segunda gran área es: ¿cuáles son las complejidades que se enfrentaría, en este caso Chile, para poder utilizar Graphogame de forma masiva, tal cual se utiliza en Europa o tal cual se está haciendo hoy día en África? Esto significa poder conocer cuáles son las capacidades tecnológicas que se requieren en las escuelas. El juego se juega completamente en línea. Por lo tanto, las escuelas necesitan un laboratorio de computación que funcione, un acceso a internet que no tiene que ser muy rápido, pero tiene que funcionar adecuadamente para que los niños puedan trabajar. ¿Y cuáles son las facilidades o dificultades que se encuentran al momento de coordinarse con los profesores, los directivos de las escuelas, los horarios de la escuela y toda la parte operativa? Nosotros esperamos que al finalizar el proyecto vamos a tener estos dos aprendizajes. Se ha dado una coordinación muy buena con las profesoras, ellas tienen una disponibilidad inmediata. Bueno, todo se coordina con ellas. Nosotros cuando vamos a buscar a los niños a la sala, y ya saben, en principio igual les costaba como acostumbrarse al horario que nosotros íbamos, pero ya después era, ah, tía viene a buscar a los niños, ya los tenía, y los niños igual saben, ah, la tía de la sala de computación, o veníamos a buscar. Entonces ellos ya están preparados y de hecho igual están súper entusiasmados en seguir jugando. Muchos de ellos de repente no quieren salir al recreo, no, tía, yo me quiero seguir jugando. Ya ellos, a los chicos que quieren seguir, los dejamos. Pero igual les decían, pero vaya a refrescarse un ratito al baño y todo. Pero no, ellos súper entusiasmados con el juego. Pre. ¿Empieza con qué? Con la P-R-E. Muy bien. Los chicos van con mucho entusiasmo, ellos saben, ya no tengo que recordarles cuándo tienen que ir, ellos saben el día que les corresponde y la hora. Llegan con mucho entusiasmo después de la jornada que trabajan con, en este juego, y he notado algunos avances. ¿Ahora? Ahí. ¿Pues? ¿Nos? ¿Nos? ¿Qué pienso con esa? N-O-S, no. Los niños estaban muy contentos porque tener de nuevo el juguete más querido, el soldadito. Ahora bien, que los niños aprendan a leer mejor, más rápido, de mejor calidad, ya depende del trabajo y la capacidad pedagógica que tienen los mismos profesores. Y eso claramente se debe incorporar, el uso del videojuego, a las estrategias de enseñanza en vulnerabilidad social que despliegan los mismos profesores. Y lo cual es un tremendo desafío pensando en el año 2016 como una iniciativa en la cual vamos a hacer un escalamiento donde juntemos el uso del videojuego con la preparación de los profesores para que lo puedan integrar en su proceso de enseñanza. Y para ello es que estamos trabajando con el Ministerio de Educación en un proyecto regional que nos permita juntar nuestra experiencia en capacitación de profesores sumado al apoyo de este tipo de herramientas para facilitar el proceso y para prevenir fundamentalmente el retraso lector en los niños. Y ahora, ¿qué te digo? Sa, sa, con una A. Sa. Esa. Pasar de tapa y en una burbuja hay que apretar para que no se me vaya así. Bueno, ella cuando aprendió a leer fue como principio de año, con abril. Y desde ahí no ha parado de leer todo lo que ve, todo lo que encuentra.
y hasta ahora siguió así, los juguetes ya los dejó, trata de ver todas las tareas que tiene, los libros que de repente lleva, las lee todas, y las lee de aquí hasta ahora, le he visto que ha aprendido harto. De repente cuando salimos a cualquier lado de paseo va leyendo todos los letreros en la calle. Huevos de oro para que quedas al que ir el bien. Cuando terminen los 360 minutos del juego, nosotros vamos a evaluar a los niños con una prueba que tiene el mismo juego y con el ABC de ti, que es una prueba que mide competencias similares a las que se está practicando en el juego, y vamos a poder comparar si los niños que han jugado el juego durante todos estos minutos, los 360 minutos, han avanzado más y mejor que los niños que no han jugado a este juego. Entonces lo que nosotros esperamos es que al completar las 6 horas de juego, los niños que han practicado tengan mayor facilidad para aprender a leer y a escribir. Y si es que esta hipótesis se confirmara, ojalá poder extender el juego con más escuelas y que más niños se beneficiaran. Y yo creo que la tecnología hoy día te permite resolver problemas muy específicos, tal como lo estamos haciendo, por ejemplo, con Graphogame, que no resuelve todo el problema lector, resuelve un problema muy específico que permite efectivamente contribuir al aprendizaje de la lectura en un contexto mucho mayor. Estoy aprendiendo a leer. Estoy aprendiendo a escribir. Estoy aprendiendo a usar las letras. Y los números. Yo creo que una bonita experiencia para los niños, para que en su aprendizaje lo incorporen, y yo creo que el día de mañana quizás le puede quedar hasta grabado en su memoria el Graphogame, porque a raíz de eso ellos aprendieron a leer. Entonces, porque uno igual es lo que uno le queda, por ejemplo, a mí parece grabado cuando chica era el silabario, o era el tema del texto, todo eso queda como grabado. Yo compro al soldado dentro. ¡Ay, me cansé! Huevos de oro. ¿Ya? ¿Ya?